¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Hoy 27 de enero recordaremos a Juan Álvarez, cacique liberal y presidente de la República. Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado de Luna nació el 27 de enero de 1790 en Atoyac de la Concepción, actualmente el estado de Guerrero, hijo de Antonio Álvarez y Rafaela Hurtado. A los 20 años se unió al movimiento insurgente liderado por José María Morelos. Resultó herido en el puerto de Acapulco. Combatió contra Iturbide y Bustamante. Fue nombrado general de división. Sometió a varios pueblos que se habían rebelado en la Sierra de Guerrero. Fue nombrado primer gobernador del estado de Guerrero. En 1844 peleó contra Santana y su política centralista. En 1855 fue nombrado presidente de la República, cargo que dejaría en manos de Comonfort. Juan Álvarez falleció el 21 de agosto de 1867, poco después de la victoria militar sobre el imperio de Maximiliano. Si les gustó este video, regálenme un like y nos vemos en el siguiente video.